La gralla. Por sustracción. Puig Galí, Chirinacs. Y dice que sucedió a media tarde. En estos casos, lo mejor que puedo hacer es pasarse la semana que viene por objetos perdidos. ¿De acuerdo? Ahora veamos la relación de lo sustraído. Vale, sí. Portaba un llibre. Només un. Sí, un llibre. I uns cascos, bueno, uns Walkmans amb auriculars. I eren bastant nous, de l'any passat. I què més? Ai, les cintes, clar. Portava, esperi, tres o quatre... Quatre cintes portava. Hòstia, la cinta del llac. I uns papers que tenia per allà. I sobretot, clar, hòstia, la gralla. No sap el que és la gralla. És com... és un instrument popular. És com una flauta. Apunti. G-R-A-L-L-A. Gralla. Hòstia. Perseguir-vos perquè aneu a cobrar ses putes quotes. I de sense depenen activitats, collons! Mireu. Sortiré d'aquest càrrec com m'ho escaldat. Us ho juro. D'acord? Què us penseu? Que la subvenció en tenia suficient? En aquest món, tot es mou per pasta. Aquest any he fet tot el possible, Guillem, però les relacions actuals entre el meu departament i cultura són una mica tibants. I a més, la retallada pressupostària... No et disculpis, Francesc Manel, no et disculpis. Si tothom es comportés amb la teva seriositat, amb la de l'Oriol, el nostre convidat de Surinam es portaria una millor impressió de nosaltres, no creieu? No t'ho veig, no? Catherine Cow's is pretty nice. A veure, Francesc Manel, treu la llista desperfectes de la darrera festa de diversitat cultural. Anem al que podem fer. Jo estic cansat. Ei, Oriol, que has dormit poc aquesta nit. Què dius? Que si et trobes bé avui. Per què? Home, tu que sempre estàs tan participatiu i aportes solucions per tot, i no sé, avui t'he vist com perdut. Mira, Oriol, crec que tots dos són conscients que després... Hòstia, què vol dir aquí? Perdoneu, us llegiré una poesia.
a la gent. Ordinària i bruta, que sembla sempre la mateixa i fa servir el renec com a paraula habitual. Amb fills que es roben a les portes dels colmados i filles que als 8 anys ho trobo vell i m'agrada. M'esturben homes d'aspecte decent als ulls d'escala. La gentussa que camina per les voreres llaceres i se'n va cap a casa per carrerons quasi reals d'estretor i podrimentar. Ei, creus que la caritat és la forma més ètica, tio? O sigui, ni ataques l'arrel i no li soluciones la vida. On arriba l'estat, podria arribar-hi la caritat. I només em volia per un cafè. Ho sento. Així doncs, adeu-siau! S'ho gastarà en vi, tio. O sigui, mira l'ampolla. No, no, a mi em sap mal. O sigui, podríem fer alguna cosa per aquesta gent, però... Bueno, passo de... Ei, et deia... Deia que, després de la història del seu look a ser... T'aprecio. I no sé, avui t'he vist com una mica absent. Tens algun problema? Hòstia, parlant de problemes, demà al vespre les tendes muntades, no? S'haurien de tenir. Te'n recordes? Bé, però ja et vaig comentar que demà precisament és el cumpleaños de la mamen, la meva xicota, i l'havia promès que després de l'oficina... No podria anar amb Guillem? A Guillem. Però si ja saps que el Guillem i jo funcionem com un tàndem. I a més estarem molt ocupats a unes xerrades a la universitat. I a tu se't dona bé això de les tendes, home, Francesc Manuel. Si ets el millor. Ningú fa com tu, tio. I tu vas fer la mili, no? Va, vinga. Ens veiem demà, vale? Però... Ho fas? Sí, però... Al final no m'has comentat què et passa, tio. Què em passa? No passa res, tio. Que m'han robat, tio. M'han robat. No jodas. Sí. Ja t'havia notat alguna cosa, tio. Vinga, va, m'explicaràs davant d'una canya. Jo prendré un... menta pulida. Puto mangui de merda amb la seva enganxina ridícula al casc, tio. Que has dit que portava el casc? Una enganxina, tio. Un... Com dius tu? Una pegatina aquella amb l'oncle Sam, aquell fent així. ¿Dices que nos dan algo por este rol, Paco? Puto pijo de mierda, aún tendríamos que ir a reclamarle y todo. Vamos a pegar un palo grande, tío. ¿Pero qué dices, tío? Que tengo control en la gasolinera. Y por la noche hay un puretilla nada más. Y fijo el viernes que hay un pastonazo. Además, de 4 a 6 de la mañana aquello está muerto. El picha nos pasa una pipa. Y el Chevy se hace un carro. ¡Ya está, tío! Pasa, tío, ¿no lo ves claro? Que no, no... No sé. ¿Cómo eso? Que no, nen? No está sé todo eso. Controlado, que está calculado. No es el palo, tío. Lo que pasa es que paso de todo, tío. ¿Cómo que no es el palo? ¿Qué pasa, maricona? ¿Te me estás rajando? ¿Eh? No me toques las pelotas, tío. ¿Pero tú te piensas que yo voy a estar toda la vida pegando palos? Además, esto es un marrón. Si sigues así, te vas a llenar de mierda. Y llevo tiempo dándole vuelta al coco y voy a seguir con el estudio, ¿sabes? Y mi viejo habla con su jefe. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Te va a enchufar de pinche como a tu viejo? Tú ríete, pero ese tío tiene mogollón en la Generalitat y esas cosas. Tú eres un pirula de mierda, hombre.
puedes dejarme tirar ahora. Cuando tú has necesitado pasta o algo, yo estaba aquí, pegando el callo. ¿Vale? ¡Cojones, tío! No me jodas, Paquito. No, no me jodas tú, tío. Si sigues así, vas a flipar, nen. ¿Y después de este palo, qué? Otro, hasta que la pringue. Mira, yo de esta historia paso. Cuando quieras cualquier cosa, ya sabes dónde estoy. ¿Qué dius? Ei, Francesc Manuel, tio, torna. Torna. Crec que... podria recuperar la teva gralla. Que puc recuperar la gralla, dius? Té alguna cosa a veure amb això que m'has dit al casc. Coneixes el tio que m'ha robat la... El coneixes? Sí, però això és complicat i m'hauries de deixar sols. A més, necessito temps. Com que temps? Però si quan més temps passi, menys la trobaré, tio. Mira, anem, la busquem i amb la resta de les coses que faci el que vulgui. Vale? No, tio, això és complicat. No, no, insisteixo, tio, vull anar, insisteixo. Sé que no és el centre. Ha sigut tu qui has volgut venir. Hola. Què te pongo? Un menta pollol, sisplau. Què? Un menta pollol. Una birra. Bueno. Hòstia, m'ha gustat. Paco. Gràcies. Aquesta és la mamen, la meva xicota. Oriol. Hola, què tal? Hola. Oye, Paco, vámonos. ¿Qué haces aquí, mami? No te he dicho que me esperaras en casa. En casa me pongo muy nerviosa. Es muy tarde y ya sabes que no me gusta que estés aquí. Vámonos. Le hago el favor a mi amigo y acabo en un momento y te voy a recoger. Siempre le estás haciendo favores. Házmelo a mí, vámonos. Mira, mami, no me montes el número. Espérame en casa. Te espero en la calle. Hostia, las donas. Tomás. Cosmos. Oye, Rafa, deja ya de jugar. Vete conmigo a tomar algo. ¿Quieres dejarme en paz? Ya hablaremos. ¿Para lo que tenemos que hablar? Eres un mamón. No me toques las pelotas. Però és que va ser una mica just de temps, entens? Yo voy sobrado. Venga, que os voy a follar a todos. Ya podéis ir poniendo el culo uno a uno aquí en fila. Qué duro. Pero qué duro. ¿Cómo me mola cuando te pones duro? ¡Va! ¿Y tú qué, Tomás? ¿Tú qué tienes? Tomás, tomás por culo, ¿eh? Te quedas fuego. Tomás el mierda, que se cree algo, ¿eh? Loco, ya pensáis los mamones, pasad el mierda ya. Cosmos, te veo cara de empalmado, tío. ¿Quién te encula, tío? ¿Quién te da por culo últimamente, tío? Mira, Rafa, joder, que eres un fantasma. Cosmos, que te meto. ¡Que te meto! Rafa, Cosmos, al lío, al lío. Espérate aquí. Bueno, va. Que os voy a follar. Además, no voy a ver la cara nunca más.
Aquí Manolo, el vándalo y yo tenemos una asuntilla. ¡Hombre! ¡El ejecutivo! ¡Vete a buscar una birra, anda! ¿Qué pasa, nen? Pues ya ves. Se le está dando bien la partida, por lo que veo. Mejor ni peor que siempre. Me estoy haciendo rico. Necesito hablar contigo, Rafa. Tienes que hacerme un favor. ¿Un favor? ¿Un favor? No, quiero hablar a solas. Te espero ahí. Las cartas, capullos. Acabo de plagiar este. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Yo por... Que quiero que me pases una gralla que te hiciste el otro día. ¿Qué coño es una gralla? Una flauta, tío, un instrumento musical, una cosa que te birlaste el otro día. ¿Cómo coño sabes tú que yo me hice una flauta el otro día? Porque se la ha robado un colega mío, tío. ¿A mí qué me importa, tío, tu colega y tú? Me sudáis. ¿Te molesta que te tire el humo en la cara? ¿Qué pasa, tío, que ahora me despides? No es que te despide, tío, coño. Es que te gastas poca pasta en cascos. ¿Eres un pasma ahora o qué? Que no, tío, joder, que se la robaste a un colega mío. ¿Qué coño quieres, Paco? ¿Qué coño quieres? Que me den la gralla, coño. ¿Qué coño quieres? ¡Tomás! ¡Cago en Dios! ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño quieres? ¿Eh? Ah, bueno, tío, fuera, va, que no te vas a romper la pelota. No tengo nada, tío, me quería que tenías un poco más de coco. Pero, tío, eres un mierda. ¿Cómo tienes el morrazo de venir aquí después de haberme dejado tirado? Y de haberte convertido en un pringao. Con la peña esa con la que vas. Y encima decirme que le devuelva un nota lo que le he robado. ¿Qué no es eso, coño? ¡Joder, Rafa! Que lo que quieres es que me den la puta flauta a los cojones. Se lo doy al notarrón ese y ya está, tío. ¡Joder! Francis Manuel, hacemos un corra, tío. Ya no me importa la gralla. Hostia, Paco, ¿cómo ha dicho el notas este que te llama? ¿Francis Manuel? ¡No te digo nada! ¡Tres gilipollas! ¡No te he dicho que te esperabas en la barra! ¡Pero tú eres un hijo de puta! Mutile los cojones de traerme a notas. Ey, pata, que ya no me importa la gracia. ¡Mira, que te vas a tomar por culo, coño! ¡Que vas a llevar la flauta por mis pelotas! Oye, tío, me das asco, ¿entiendes? Estoy hasta las putas pelotas de tu puta cara de cabrón. ¿Sí?
That bound us to